El titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, (Sedeso) de Oaxaca, Raúl Bolaños Cachocue, señaló que cierran el año con la convicción de haber atendido con inmediatez y eficiencia los problemas que enfrentó el Estado. Y aunque hace falta por hacer, se ha buscado abarcar todos los sectores a través de las caravanas de salud y servicios que han recorrido toda la entidad. Crear algunos programas sociales en la Secretaría, encontramos una Secretaría eh, totalmente desarticulada, con un solo programa que era el de útiles y uniformes escolares. Hoy en día tenemos el programa de crédito a la palabra de la mujer, las caravanas de desarrollo social, las ferias de economía solidarias, presidimos la estrategia nacional de inclusión, pudimos reincorporar el programa de, para, para personas con discapacidad, el bienestar con el LIF, con una inversión de 133 millones de pesos. Es decir, pudimos darle un nuevo giro a la Secretaría de Desarrollo social. Hoy vemos una Secretaría de Desarrollo Social activa, dinámica, pero lo más importante, una Secretaría muy cercana a la gente. El tema del Istmo de, de y Tehuantepec con los temblores y el terremoto. Bueno, por instrucciones del gobernador Alejandro Murat. Eh, coordinamos nosotros los esfuerzos del gobierno estatal durante la contingencia en el ISMO, la primera etapa, la etapa de emergencia. Estuvimos nosotros coordinando esos esfuerzos y es bien importante mencionar que logramos salir adelante de esa etapa de emergencia de manera muy rápida. Pudimos restablecer los servicios básicos en casi cinco días y en ningún momento hubo ni crisis alimentaria, ni crisis de salud, eh, ninguna crisis de seguridad, de gobernabilidad. Indicó que durante la contingencia que atravesó el Estado por los sismos y el terremoto en el mes de septiembre, se atendió inmediatamente y gracias a eso se evitaron epidemias de salud y desabasto alimentario en la región del istmo de Tehuantepec. Además que en cinco días se lograron restablecer los servicios de energía eléctrica, agua potable, entre otros. Finalmente señaló que estarán pendientes de que las familias afectadas pasen una Navidad y fin de año agradable dentro de lo que están pasando. ¿Cómo calificaría la situación en el Istmo de Guantepec? Yo creo que va en el curso que se ha planteado. Estamos en una etapa todavía de dispersión eh, de los recursos. Informaba el presidente Peña ahora en su visita el lunes a Salina Cruz que algunos no se han podido entregar porque cambian de domicilio o han ido a trasladarse a casas quizá de algún familiar y no han encontrado esas personas, pero las tarjetas ahí están. Se han seguido haciendo las dispersiones que el gobierno federal hace para que se puedan también iniciar las reconstrucciones de las viviendas de manera inmediata. Bueno, nosotros estamos listos en la Secretaría de Desarrollo Social para recibir primero que nada a cualquier paisano que tenga alguna situación compleja como la que mencionas y en ese momento analizaremos en coordinación con otras dependencias federales, estatales o incluso hasta municipales de qué manera se les puede ayudar a nuestros paisanos para que no tengan ninguna crisis humanitaria. Reafirmó su compromiso para que en el 2018 las caravanas de salud y servicios sigan recorriendo el Estado, sobre todo en las zonas de más difícil acceso. Con imágenes de Alfonso Morales informó para MBM Televisión, Alexis Espinosa.